Hola amigos, les saluda David Rieder. En esta oportunidad decidimos hacer una ruta corta. Hemos empezado por Lima hasta Barranca, para de ahí tomar el desvío hacia Huaraz. Luego de ello hemos tomado otro desvío para Huallanca. Todo el tramo fue pura pista hasta llegar a La Unión, donde luego de ello empezaría la trocha desde Acobamba. Nuestro tramo del día 1 terminaría en Cotos, Huánuco, donde descansaríamos para reanudar nuevamente al día siguiente con el tramo 2, que sería Huánuco-Huaral. Ante todo, buenos días. Les saluda David Rieder. Bueno, en esta ocasión estamos yendo rumbo para Huallanca, lo que sería La Unión, para después pasar a Huánuco. El día de hoy hemos partido de Lima, hemos pasado por Barranca y hemos tomado el camino de Huaraz. Y justamente acá arribita está el desvío para lo que sería Huaraz, que está para allá, y esto acá sería para Huallanca, ¿no? Bueno, yo quiero terminar ya de recorrer algunos tramos que me falta todavía. Todavía no he conocido todo el Perú, así que me voy a dar el tiempo de conocer parte por parte. Así que nada, a todos ustedes los invito realmente. Esta ruta de acá para mí es realmente muy pero muy encantador, ya que me va a llevar a lugares muy pero muy bellos, y nada, a seguir tomando fotos. Así que nada amigos, a seguir ruteando. David Rieder, a modo de R200, así que nada, a seguir nomás. Bueno amigos, una parada más que estamos llegando a lo que sería La Unión. Ya desde aquí hasta Huánuco sería 3 horas, según lo que la gente me dice. Así que nada, seguí rodando. Hacemos pocas paradas para poder llegar hoy día a Huánuco en realidad. Así que nada, seguí rodando. Things don't make us stay.
amigos, ya hemos completado la primera parte de nuestra ruta. Hemos llegado acá a Huánuco, ahí lo pueden ver. Bueno, hemos empezado de Lima, hemos llegado hasta el desvío de para Huaraz, y de Huaraz hemos subido todo el tramo hasta llegar a lo que sería el desvío para Huallanca. De Huallanca hemos tomado el camino de la Unión, y de la Unión ya hemos venido para acá, ¿no? Para Huánuco, ¿no? Realmente esa parte que hoy he pasado realmente me ha gustado bastante, mucha trocha, muchos nuevos caminos que me gustan. Y nada, ya pues mañana partiremos ya rumbo a Lima, ya después de haber recorrido la parte que nos faltaba, que era esta, ¿no? O sea, la parte de Huallanca y la Unión, que realmente me ha gustado bastante. Así que nada, saludos. En el tramo 2 del día 2 consistió partir desde Huánuco hasta Cerro de Pasco, para de ahí tomar el desvío hacia Huayay, pasando por el hermoso bosque de piedras de Huayay. Luego llegaríamos al desvío de Canta Huaral, donde tomaríamos la ruta de Huaral, pasando por los baños de Colpa hasta llegar a la Panamericana Norte. Fue una ruta bastante dura por la trocha, pero estos caminos hacen que mi ruta sea más interesante. Así que nada, espero que todo me vaya bien. Gracias a Dios, ya todo tranquilo, la moto acá se porta fenomenal, no me puedo quejar para nada. Así que nada, así sumando kilómetros y nada, a seguir. David Rieder, sumando kilómetros, desde Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, amigos. Give it back to you.
bueno pues, llegando a Huaral se estaría terminando nuestra pequeña ruta. Me gustó bastante por la trocha y los bellos paisajes de su alrededor. Sin duda, viajar en moto es lo mejor. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.